Empezamos ya con los integrantes de la promoción 94. Estamos con el presidente. Bienvenido. Muchas gracias. Aquí otra vez con la promoción, hoy sábado, iniciando ya lo que es el deporte, el fútbol. Tenemos nuestra clase modelo que ahorita vamos a pasar. Vamos a tener una recepción con la directora y nuestros profesores, el profesor César Porras y la profesora Irma Julca. Bueno, pues a continuar lo que hemos empezado. En la noche están cordialmente invitados a la fiesta de las bodas de plata que va a ser en el Hotel Los Portales. Muchas gracias y nos vemos. Seguimos adelante con los integrantes de la promoción 94. Ahí está, llegó el atrasador. Ahí estamos. Ya ves, así me reciben después de 25 años. Bueno, muy agradecido de acá con el colegio, la institución donde hicimos nuestros años de estudio, ¿no? Ahora reencontrándonos después de 25 años con mis compañeros de promoción, un gusto enorme, una satisfacción verlos a todos ya profesionales, ejemplos de personas, ya cada uno con su familia y todo. Y a la vez invitarlos a todos ustedes que hoy día tenemos la celebración por nuestras bodas de plata en el Hotel Los Portales. Quedan todos invitados, los esperamos. Preséntale a tu amigo. Les presento a mi amigo Zancudo. En primer lugar, el placer enorme de volver a mi alma mater. Hace 25 años que dejé el colegio y encontrarme con todos mis compañeros de la promoción 94 y con algunos profesores como el profe Neri Ñaupari, que es su último año, deja las aulas, y me siento muy contento de estar nuevamente aquí pisando los suelos del colegio. Muchas gracias por darme la oportunidad de saludar a todos mis compañeros y a disfrutar de la boda de plata que se cumplen hoy. Invitarlos a todos a participar de la gran fiesta que tenemos en Los Portales. Aquí uno de los chicos pilas de la promoción 94. Adelante, los saluditos. Bueno, ante todo, muy buenos días. Con toda mi promoción 94 me siento feliz y contento estar con mi promoción después de 25 años que me he encontrado con todas mis promociones. Bueno, pues yo soy uno de la promoción 94, ¿no? Caramba, es el popular payasito. Acá, pues no, como un alumno. Siempre he sido alumno en la banda, he participado. Estaba, pues caramba, mi especialidad favorita ha sido Cometa. Una de mis promociones acá está también. Mi promoción del colegio. Me siento orgulloso, feliz, contento de estar con todas mis promociones, ¿no? Todos los jóvenes, ya. Muy bien, seguimos adelante. Estamos con Jesús Guamán. ¿Qué sientes después de 25 años, Jesús Guamán, en tu colegio? Primero agradecer a Dios por esta oportunidad. Me siento emocionado de compartir anécdotas con mis amigos, con mis profesores. Y este colegio me dio tantos valores. 25 años de ingresados, nostalgias, recuerdos. ¿Qué puedo pedir? Dios me dio esta oportunidad de estar presente, de compartir con mis amigos y a disfrutar. Se ha dicho, este boda es de plata, ojalá regrese el próximo año con algo de presente, como el profesor Ñaupari indica. No solo es regresar con manos vacías, sino regresar con algo presente. Estoy comprometido que el próximo año sí voy a estar con algo, me hago presente. Gracias, bendiciones a todos y un fraterno abrazo a mis amigos de toda la vida. Buenos días, acá con mis amigos, me siento muy contento de volverme a encontrar después de 25 años, que es una alegría, después de tanto tiempo, que me siento muy feliz, muy, muy feliz, feliz, hasta las palabras no me salen. Y más bien agradecer a la organización, que es un bonito reencuentro, con un campeonato y creo que va a haber buenos equipos y ojalá que nos llevemos la copa. Muchas gracias por mi... Y invitarles a mi fiesta de bodas de plata en los Portales, en la noche, a todos. Gracias. Me siento contento por este día tan especial y retornar acá al colegio que estuve mis 5 años de educación, al cual agradezco mucho, ¿no? Y reunirme con mis compañeros después de muchos años.
Muchas gracias por todo. Ya, ahora sí, igual. De igual manera. ¿Ya? Ya. Bueno, ¿ya? Ya. Bueno, muchas gracias. Me siento muy contento de haber volido después de 25 años a ver mi colegio, a ver dónde pude estudiar, dónde pude hacerme profesional, porque llevé lo que es mecánica de producción y sigo en la carrera. Le doy mucho abrazo a toda la promoción 94. Gracias. Sí. Porque sé que es el último año que trabajo en el colegio. Muchachos, ustedes saben lo que yo di, doy todavía y podemos seguir dando unidos, alumnos, exalumnos. Para mí no hay exalumnos. Gracias y sigan volviendo a su colegio. Sigan amando y sigan respetando. Gracias, muchachos. Gracias. A ver, amigos, hijos, les voy a pedir, como mamá de ustedes, que se me abracen todos. Vamos a abrazarnos todos, a ver. Y vamos a cantar a viva voz, abrazados. Dos, industrialitos, ¿ah? Dos, tres. ¡Gracias!